para mí lo de Muni es interesante, porque Muni le hace tremendo partido a los tres equipos que junto a Alianza habían dejado la mejor sensación del arranque de la fase 2. De los cuatro que dejaron la mejor sensación, Muni le ha hecho partido y le ha ganado de los tres a dos de ellos. Manucci, y le ha ganado a este Cienciano. Y casi se lo gana Cristal, ojo. Casi se lo gana Cristal. Creo que este Muni va encontrando y con ausencias importantes, porque, a ver, creo que no me equivoco al decir de que eran titulares indiscutibles Cosío y Sarabia. Sí, sobre todo lo de Cosío por ahí. Que no lo llevabas a Cosío para tenerlo en la banca, ¿no? No, claro, a Sarabia le tocó entrar, le tocó salir, igual jugó. Lo terminó jugando Sarabia. Sí, sí, lo de Cosío sí, sin ninguna duda, era titular indiscutible. De hecho, llegó como uno de los refuerzos más esperados. Se habló de Alianza en algún momento. El año pasado el Cosío había sido muy bueno. Hoy no lo tiene por lesión. Y cuando lo tenga, seguramente le va a dar una mano grande, pero no se siente su ausencia, que eso es el mérito de Franco. O sea, el mérito de Franco hoy es que te falte un jugador como Cosío y que no se resienta tanto. Cuando le faltó Edinson Ramírez, que le faltó mucho en la fase 1, si el equipo era otro.